Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo para That's Not My Neighbor. Vamos a volver a jugar la nueva actualización porque nos han quedado un montón de cosas por hacer. Me habéis dejado las respuestas que tenemos que poner y hay más cosas que tenemos que probar. Pero antes de comenzar con el vídeo, os quiero hablar del sponsor de hoy. El vídeo de hoy está patrocinado por War Thunder. War Thunder es un juego gratuito multijugador a gran escala que nos permite vivir combates por mar, tierra y aire en una gran cantidad de escenarios. War Thunder está disponible tanto para PC, Mac, Xbox y PlayStation. En este juego podemos experimentar batallas utilizando las piezas de equipamiento militar más emblemáticas desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, como por ejemplo el vehículo blindado español VRCC o vehículo de reconocimiento y combate de caballería Centauro, con el detalle añadido de contar con voces en español para su tripulación dentro del juego. Los creadores de War Thunder están constantemente actualizando el juego para mantener tanto la calidad como el rendimiento de última generación, cuidando sobre todo el aspecto y el sonido de las batallas, permitiendo una inmersión absoluta. Manejar cada uno de los vehículos de War Thunder se siente como una experiencia totalmente única, tanto en el apartado visual, que es fantástico, como en el gameplay, ya que cada unidad simula el comportamiento de su modelo real, ofreciendo un gran nivel de realismo. En War Thunder no solamente cuentas con los vehículos, sino con una infinidad de herramientas y de tecnologías que hacen aún más única nuestra experiencia de juego, como cortinas de humo, visión nocturna o incluso ataques nucleares devastadores. Todo esto, sumado a la gran cantidad de vehículos y de tácticas disponibles, hacen que cada partida sea única y se desarrolle de una manera totalmente diferente a la anterior. Además, para hacer cada partida aún más única, todos los vehículos pueden actualizarse y personalizarse con modelos adicionales, tanto para cambiar funciones prácticas como para cambiar el aspecto con skins, haciendo que cada vehículo sea totalmente diferente. Uno de los añadidos más únicos de War Thunder es la manera en la que el daño se va reflejando durante la partida en nuestro vehículo. En lugar de tener una barra de salud, nuestros diferentes vehículos irán recibiendo daño de manera que afectará de manera práctica a su funcionamiento, aumentando así aún más el nivel de realismo. Como ya he dicho, los creadores de War Thunder están constantemente actualizando el juego para mejorarlo y para añadir contenido. Y es que recientemente han añadido Alpha Strike, una gran actualización que añade la aviación húngara al juego, tanto con equipamiento moderno como con equipamiento clásico. Se ha mejorado aún más el apartado visual y se ha añadido un nuevo mapa que se llama North Holland, que promete batallas muy intensas tanto terrestres como aéreas. Además, han modificado el apartado de la jugabilidad en base a las propias sugerencias que ha ido haciendo la comunidad, lo cual sinceramente me parece todo un detalle. Si todo esto os ha llamado la atención y queréis probarlo por vosotros mismos, tenéis enlaces en la descripción para descargar War Thunder de manera totalmente gratuita. Y además, para todos los jugadores que seáis nuevos o que llevéis más de 6 meses sin jugar, recibiréis bonus especiales, como el alquiler del avión P-40E1 y del tanque M4, durante una semana con camuflajes únicos, la decoración especial Águila de Valor, 100.000 leones de plata, 3 vehículos premium gratis, una semana de cuenta premium y más regalos. Espero que todo esto os haya parecido interesante y ahora vamos a continuar con el vídeo. Espero que os haya parecido interesante y ahora le damos a jugar. Modo pesadilla. Nos quedan varios VIPs por encontrar, omitir, que ya no sabemos de sobra lo que tenemos que hacer. Y me habéis dicho algo que tengo que probar una vez vaya a terminar el juego. ¡No me cuentes tu vida! ¿Quién tenemos? Lilith, Lilitu, Lilith. Yo creo que esta es la única que todavía no nos ha salido. Por cierto, estos me habéis dicho que este y su compi son de Slipknot. Son una referencia a Slipknot. ¿Dónde están? Aquí. Pero es que yo creo que nunca habré escuchado canciones de Slipknot, pero nunca me he puesto a escuchar Slipknot como tal. Entonces, cuando vi a este con la cara pintada, dije, Kiss. Pero hubo gente que se puso muy nerviosa. Pero gracias a los que me lo habéis querido explicar. 11, a los demás no. 11, a los que no seguíais también, gracias, no pasa nada. Digo a los que se pusieron nerviosos. 11 del 1976. Exael Lanizro. Exael Lanizro. 1-2. 1-2. Apariencia, 15 agujas. Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Las tenemos. No. Tampoco. Cejas punteadas. Están punteadas. Tiene 4, que hay que contar todo. Barbilla prominente. Barbilla prominente. Ojos cansados. Hay que fijarse mucho en los ojos. Dientes afilados. Ahora cuando hable. Y este estaba aquí. O sea, técnicamente no tiene nada mal. 2, 3, 5, 3. 2, 3, 5, 3. 8, 9, 8, 6. 8, 9, 8, 6. Una cosa que me he dado cuenta, creo que está correcto. O sea, si me asesina, me asesinó. Es el primero, estamos empezando. Una cosa que me he dado cuenta
es que en esta versión difícil nunca me están poniendo el fallo. ¡Ey! Saludos, humano. Nunca me habían puesto el fallo de... el logo, de que el logo estuviera mal escrito. Esta yo creo que es la única de las normales, no de los VIPs, que no nos había salido todavía. Vale, está en la lista. Lilith, Lilitu, Lilith. Lilith, Lilitu, Lilith. La fecha está bien, el código está bien. A ver. Espera, a ver. Habíamos quedado en que eres del piso 1-4. Piso 1-4. Bruja, nariz pequeña y puntiaguda. Supongo. Orejas puntiagudas. Es un elfo. Usa pendientes. Lleva pendientes. 5 ojos tatuados. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, son tatuados, son estos. Luego son dos pintados. Un poco a lo Illidan. Tiene colmillos. Tiene colmillos. A ver, a simple vista no veo nada raro. 1, 7, 2, 5. 1, 7, 2, 5. Y 1, 7, 2, 5 también al final. 1, 7, 2, 5. No veo nada raro. Todo está en orden, además. Bueno, si nos mata, nos ha matado. Sprint Trap. Saludos, mortal. Orcus Dispater. Este también estaba. Orcus Dispater. Vale. Se supone que eres del 3-1. 3-1. Usa una máscara. Lo tenemos. Ojos luminosos. Me gusta el brillo de tus ojos. Sonrisa larga. Piel oscura. Vale. Fiera, no tienes tu identificación. Aquí está mi identificación. Salí a buscar unas pieles. 6-3-2-5. Orcus Dispater. 6-3-2-5. 4-9-6-4. 4-9-6-4. No veo nada raro. Lo cual no es garantía, pero... ¿Te dejo pasar? ¡Oh! ¡Bien! Saludos, humano. Esta creo que estaba. Gioza Zemog. Piso 2-1. Sepulturera. Nariz redonda. Varias cicatrices. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo que pasa es que luego ahora alguna puede estar torcida o mal. Y eso ya es una ida de olla. Cabello rizado. Cabeza redonda. Cejas delgadas. Sí. ¿Los ojos qué tal? Tiene buena pinta. Gioza Zemog. A ver, tu identificación, fiera. Aquí está. 9-8. A ver, vamos a leer. Gioza Zemog. 9-8-6-4. 9-8-6-4. 3-8-1-1. Diría que está bien. ¿Me vas a asesinar? ¿Me vas a asesinar? ¡Holy shit! Estamos que nos salimos. Saludos, humano. Anazareth Anazarel. Fecha bien. Salí a crear maldiciones. Anazareth Anazarel. Piso 1-4. Piso 1-4. Crear maldiciones. Nariz pequeña y puntiaguda. Me cuadra. Tiene 7 cuernos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Usa pendientes. Tiene pendientes. 3 tatuajes. 1, 2 y 3. Dientes afilados. Ahora cuando la pregunte algo, lo comprobamos. Yo creo que nunca he llegado a ver a alguien que no tuviera los dientes afilados. 4, 3, 5, 6. 4, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 9, 8, 7, 6. 9, 8, 7, 6.
Voy a preguntar cualquier cosa. Los tiene afilados. No veo nada. ¿Veis algún problema? ¿Me vas a matar? ¡No! ¡Con lo bien que íbamos! ¿Qué tenía mal? ¿Qué tenía mal? A ver, había que morir. O sea... Vecinos eliminados. ¿Qué tenía? ¡Logo del DDD falso! No me lo puedo creer, he dicho. He empezado este vídeo diciendo que no había visto ningún logo del DDD mal puesto. Y la primera que se me cuela, después de que lo estábamos haciendo súper bien, porque ya no me fijo, como pensaba que eso estaba descartado, pues fíjate, no está descartado. O sea, no se puede hacer peor y mejor al mismo tiempo. Vale, mira, otra vez lo volvemos a tener. Mira, y tenemos una VIP. O sea, los VIP directamente salen en la lista. Yo creo que la otra vez no estaba la VIP en la lista, pero esta VIP justo es la que ya hemos visto. Vale, Teutanes Taranis. The Kiss, que no, de Slipknot, que nadie se ponga nerviosos. P303. Teutates Taranis. Tatuajes en la cara. 1, 2, 3, 5, 8. Vale, mirada seria. Nariz larga. Dientes afilados. Y cabello largo, ahora lo miramos. Lo de los dientes. Y este está en la lista. No, no está en la lista. No estoy en la lista porque tuve que hacer una aniquilación. Ay, no me he fijado en sus dientes. Aniquilador. Mi apariencia, todo está perfecto. Yo creo que sí, vamos a dejarle pasar. A ver, igual me debería haber fijado incluso más. Quiero decir, si el que acabo de dejar pasar no me ha matado, creo que tiene los ojos mal. Los tiene... ¿No veis que los tiene raros, los ojos? Los tiene rarillos. Como puntiagudos. Vamos, o sea, no hay duda, porque el otro no me ha asesinado, o sea que... Este no puede ser. Lo siento, colega. No cuela. No me cuentes tu vida. ¡Siguiente! Esta que no me salió y ahora me va a salir 8 veces seguidas. Saludos, humano. Yoxotot, algo que no llegué a comentar en el otro vídeo. Espera, que lo he leído y se me ha ido la olla. 2, 3. Es que yo esto no tenía ni idea. Lo sé porque lo leí en los comentarios y porque vosotros me lo habéis dicho. Yoxotot, que al parecer el lechero se convirtió en un icono, en un sex symbol. Y cuando vi a este, dije, le han hecho el rollo vampiro. Pero como estaba un poco raro, digo, no sé si a la gente le molará o no. Pero por lo que pude ver en el anterior vídeo, a la gente sí le mola. Ay, igual. Nariz larga. Argolla en nariz. Ojos sombreados. Cabello corto. Tiene colmillos. Y está en la lista. A ver, vamos a ver un poco su... 6895. 6895. 64823. 64823. Yo diría que está correcto. ¡No me asesines! ¡No me ha matado! Mira, otra vez la tenemos aquí. Saludos, humano. Lilith, Lilitu, Lilith. La fecha bien. Luego bien. Y este estaba en la lista. Yo diría que su aspecto está bien. Piso 1-4. Nariz pequeña y puntiaguda. Orejas puntiagudas. Usa pendientes. 5 ojos tatuados. 5 ojos tatuados. Tiene colmillos. Los tiene.
Así a simple vista no veo nada raro. 1725. 1725. Y 1725, es verdad. 1725. La fecha bien. El logo bien. Yo diría que está todo correcto. ¿Qué pasaría? Supongo que no me dejarán. Si rápidamente le doy al verde y luego le doy al no. ¡Ey! La cliente VIP. Salve, mortalis. Es que esta ya la tuvimos. Lo que no sé es Chuchibachera loves el beef. Si esta directamente la puedo dejar pasar. Esto ya lo tradujimos en el anterior vídeo. Esta ya la tenemos. La dejamos pasar. No sé si era su número de apartamento o qué era. Que era 6666. Hola, Springtrap. Saludos, mortal. ¿Estás en la lista? Orcus Dispater. Orcus Dispater. Salí a buscar unas pieles. Vale, fiera. ¿Y tu identificación? Aquí está. Orcus Dispater, 11 de 1987. La mordida. A ver, ¿de qué piso eres? 3-1. Usa máscara, ojos luminosos. Tiene ese brillo característico tan bonito en sus ojos. Sonrisa larga. Piel oscura. Está churruscada, se supone. ¿6325? 6325. 4964. 4964. ¿Los logos están bien? Diría que sí. Tú estabas en la lista. ¿Veis algo raro? Yo no veo nada raro. Puede continuar, ciudadano. ¡Siguiente! A no ser que me asesinen. Vamos a ver. Acabo de dejar pasar a tu homónimo. Adiós, fiera. Monstruos S.A. 3312. ¿Aló? Sí. Protocolo de limpieza completado. Puede continuar. ¡No me cuentes tu vida! ¡Largo! Ya quedan pocos. Queda este y esta. Este. Saludos, humano. Este no está en la lista. Piso 3-3. A ver, su aspecto. Tatuajes en la cara. 5 arriba, 3 abajo. Mirada seria. Tiene los ojos redondeados. Nariz larga. La nariz parece igual. Dientes afilados, cabello largo. Ahora nos fijamos. Vale, no está ni tu identificación ni estás en la lista. ¡No tiene los dientes! No tiene los dientes afilados. Mirad, le estáis viendo hablar, ¿no? No me cuentes tu vida. Mira. No los tiene afilados. Mira que también, yo creo que lo he dicho, que no habíamos visto a nadie que me dijera lo de los dientes afilados y luego no los tuviera afilados. Este sí los tiene afilados. Así que al hoyo. No los tiene afilados. Lo he dicho al revés, creo. ¿Me entendéis? ¡No me cuentes tu vida! Uy, se ha quedado pillado. Ha seguido hablando la del teléfono y este ya me estaba dando la chapa. Venga, hasta luego, crack. ¡Siguiente! Saludos, humano. Exael Lanizro. Exael Lanizro. La fecha está bien. Tiene que tener 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vale, eres del piso 1, 2. Cejas punteadas. Oh, hay una ceja que tiene un punto de más. Mira, esta tiene 5 puntos. Y tienen que ser 4. Te has confundido con el retulador. Te has hecho un punto de más. ¡Fuera de aquí! Una máquina, ¿eh? ¿Cómo me fijo ahora? ¡No me cuentes tu vida!
Protocolo de limpieza completado. Es tu vida. Pero falta el auténtico. Y de esta también falta. Que ya llevamos unos cuantos, también te digo. Saludos, humano. Esta con su cara no me ha puesto ni la identificación ni lo otro. Gyoza Zetamog P21. Sepulturera. Nariz redonda. Tenemos nariz redonda. Varias cicatrices. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Uy, esas cejas son un poco gordas. Cabello rizado. Cabeza redonda. Cejas delgadas. ¿Esa ceja no es un poco más gorda de lo que debería? ¿La de la izquierda? A ver, ni identificación ni solicitud de ingreso, fiera. Y voy a decir que tu apariencia tampoco. Aquí está mi identificación. Mi apariencia, tal vez tus ojos mortales no puedan procesar mi presencia. Aquí está mi solicitud de entrada. Gyoza Zetamog. Fecha correcta. Nueve ocho seis cuatro, 3811. Es que se me hace un poco gorda esta ceja. Pero es muy sutil. Ah, si me mata lloro. Que estamos a punto de conseguirlo, yo creo. No me he matado. Mira. 1, 2. ¿Este ha sido el que tenía los ojos? Uy, los dientes no afilados. ¿Ha sido con este? Ahora me lío. ¿No ha sido con el de Slipknot? A este no sé si le he dejado pasar o no. No, vale, ya me acuerdo. A este el problema era que tenía una ceja con 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vale. Torturador, 15 agujas, cejas punteadas. Lo tenemos, barbilla prominente. Lo tenemos, ojos cansados. Los tenemos. Dientes afilados, yo creo que se los he visto afilados. Pero ahora vamos a comprobarlo. De todas maneras, 11, 1976, Exael Lanizro. Voy a deciros sobre su identificación. Los tiene afilados. ¿Acaso no ves mi identificación? Están... Bueno, no cuentes tu vida. Solo quería verte los dientes. 2353. 2353. 2596. 2596. 8986. 8986. Oh, la nariz está un poco rara. Pero es que su nariz es rara, ¿no? A este lo que puede pasar, si no tiene el puntito en el centro, quiere decir que son ojos falsos, por ejemplo. Te veo problemas. No me mates, por favor, que literalmente solo me queda por dejar pasar a esta. ¡Oh! ¡Lo hemos conseguido! ¿Quieres jugar a un juego? Esto es una de las cosas que me habéis dicho que tenemos que probar. Le voy a decir a que no. Y se enfada. Y ahora está enfadado. Y bueno, esto era lo que queríais que viera. No es broma. Lo que se supone que tengo que hacer es... ahora tenemos que... llamar al DDT. Y ocurría algo. Es que el otro día siempre le dije que sí. Nunca llegué a ver esto. Me habéis dicho que tenía que probar sí o sí. Así que no me cuentes tu vida. Protocolo de limpieza completado. Bla, 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 bla. Se lo ha cargado. Y aún así voy a tener que jugar con él. Muy bien, vamos a jugar. Vale, listo. Vale, omitir, ya me acuerdo. O sea, holy shit. Directamente voy a empezar perdiendo ya. Tengo que robar. Y tengo que volver a robar, he perdido. What the fuck. Puedo tirar lo que yo quiera. Pues voy a tirarle un 2. Pero he perdido. O sea, ya está, si es que tengo que robar. Un 9. Y él tiene un comodín, o sea, no, me la han liado pardísima. 100% que no podía hacer nada. A ver, por suerte el otro día ya lo completamos. Me apuesto que robe una.
Vale, pues no voy a empezar con el roba una. Voy a empezar con el 4. Bueno, robo una, perfecto, no pasa nada. Pongo el 2. Ahora le voy a poner el roba 1, por si acaso. Que tiene pocas cartas. Bueno, en realidad tengo que usarlo ya, ha robado. Un comodín. Vale, creo que esta le ganó. Vale, la gano 100%, yo creo. No consigue tener nada. Le ha pasado lo mismo que me ha pasado a mí la ronda anterior. Bueno, crack, si has perdido, me pone un comodín y roba más una. Ha acabado con 80 cartas. Tendría que haber un logro si le hago acabar con muchísimas cartas. Ahora, quien gane esta, gana. Vale, empezamos con el 9. Pone un 10. Robas. Le voy a poner robas. ¡Oh! ¡Ya he puesto un comodín! ¡He ganado! ¡Sí! Puede que hayas ganado esta vez, pero ya habrá otra oportunidad. ¡Ya veremos! ¡He ganado yo! ¡Se acabó! Hemos conseguido ver el nuevo secreto, que era lo que ocurría si le decíamos que no, y es que se carga a los del DDD. Pero todavía hay algo, hay más cosas que quiero que probemos. Quiero intentar encontrar al señor de las preguntas, que esta vez no me apareció ni una vez, el otro día me apareció un montón. Y luego quiero ver si vemos alguna cosa más. Vamos a ver el resumen, de todas maneras. Hemos capturado a 4 doppels. No he fallado ni una. No he matado a ningún vecino. Una máquina pesadilla derrotada. Ya veremos. Vamos a ver qué más tenemos. ¡Bueno, bueno, bueno! Mira quién tenemos. A Peach Peach. Otro VIP. Además ha sido nada más empezar. Tienes muy mala cara, la verdad. O sea, te encuentras de bulewe. Pero está aquí. Peach Peach VIP. A ver qué pone. Peach. Pitch, pitch, pitch. Y son un montón de pitches. Pitches, pitches, pitches. Supongo que le podemos dejar pasar. No me vas a matar, ¿verdad? ¿No tienes apartamento? No. Hemos encontrado otro VIP. Por la cara. No me vas a matar, ¿verdad? Por cierra esto, que ya se me coló una vez uno por hacer el monger. Vale, ahora ya continuamos normal. Vamos a ver qué más encontramos. Mirad este, por ejemplo. Le iba a asesinar, pero primero os lo enseño. Mirad la cicatriz. Aquí la tiene hacia abajo y aquí la tiene hacia arriba. Además, algo raro es que tiene como un montón de manchas de sangre. Y el original no tiene. ¿Este tiene como más sangre o me da a mí la sensación? No sé, el caso es que se va al hoyo. ¡Ay, qué susto me ha dado! He conseguido otro logro. He conseguido completar el juego otra vez. Pero esta vez he dicho, voy a ver si puedo. He matado a dos vecinos. Voy a ver si puedo ir más rápido hasta que me salga algo diferente. Y entonces he empezado a mandar a todos al hoyo. Porque he hecho una run entera otra vez, haciéndolo bien. Pero digo, voy a ver, acelerarlo, a ver si así me encuentro más cosas. Y me dijisteis, efectivamente, que lo de la pared salía cuando empezabas a matar a muchos vecinos que eran buenos. Bueno, buenos, porque estos son todos medio chungos. Y efectivamente, hay jumpscare. Ni me acordaba, o sea, lo he visto y me lo estaba esperando, pero como ha hecho una animación una vez, digo, bueno, eso debe de ser que estoy matando vecinos malos. Pero directamente es que te hace el jumpscare. Está muy bien, y obviamente está bien para que no hagas trampas, como lo que estaba intentando hacer. ¡Bien! Por fin. Llevo un rato. Hola. Apellido del hombre del rostro más conocido por los internautas. Tengo aquí porque me dejasteis un montón de... hice capturas de muchos de vuestros comentarios. Esta le sabíamos, que era Fox. Correcto. Luego me dijisteis que el número no es 3999, sino 3888. Que en números romanos es MMMDCCCLXXXVIII. ¿Lo habré puesto correcto? Tengo aquí los comentarios. ¡Correcto! Nombre del teniente más peludo de la Segunda Guerra Mundial. Wog. Wogtek. Correcto. Templo de una vez un dios provocó la pandemia más grande jamás vista de toda la gran oscuridad del más allá. Esto, esta respuesta me sorprendió. Esto es una mazmorra del World of Warcraft. Y creo que esto vamos, en SOT, en Season of Discovery, ha habido algo así. Una pandemia que ha ocurrido
en Straggleton Vale, y por eso estaba lo de la luna negra. No sé si va por ahí, porque es mucha casualidad. A lo mejor es que está basado en algo real. Y mi espíritu friki me puede, pero... Por cierto, ¿estáis jugando Cataclysm? Yo sí. Zul'Guru. Correcto. Nombre clave del organismo multicelular con la capacidad de clonar cualquier cosa que toque su ritidoma. Madre mía. SCP-038. Correcto. ¿Cuántos números se forman con los dígitos de la cardinalidad de las partes de un conjunto con el primer número perfecto y feliz de elementos? Holy shit. 4, 5, 3, 6, 0. ¡Correcto! Lograste responder correctamente todas mis preguntas. ¡Felicidades! ¡Has ganado mi insignia! ¡Yeah! Gracias. Hasta luego. Hasta luego a ti también. ¿Dónde la tengo? ¡Yay! Ahí la tenemos. Ahí tenemos la insignia. Ok, misión cumplida. Era un poco el objetivo. Hemos conseguido un VIP nuevo. Hemos conseguido esto. Y hemos conseguido el nuevo final. Vale, pues este ha sido el nuevo episodio de That's Not My Neighbor. Esta nueva actualización de este nuevo modo. Me ha gustado muchísimo. Me parece que este modo, a pesar de que era difícil, ha introducido muchas cosas nuevas. Lo hace mucho más complicado y muy divertido. Creo que el creador de este juego lo está clavando. Tengo muchísimas ganas porque en teoría hay varias pestañas de nuevos modos que habrá en un futuro. Así que ojalá lo siga actualizando y podamos seguir trayéndolo al canal. También depende si a vosotros os apetece ver más de este juego. Por ahora yo creo que hemos hecho una buena cantidad de secretos. No sé si hay algo que aún merece la pena hacer. Si vosotros creéis que sí, dejármelo en los comentarios. Y si es así, volveremos. Y si no, cuando actualicen el juego, seguro que volveremos a traerlo por el canal. Pero de momento me está encantando. ¿Qué es lo que os está pareciendo? Quiero saber si queréis ver más That's Not My Neighbor en el canal. Y ya solo me queda decir que espero que os haya gustado. Chao.